Bueno, podemos ver que la escalera es bien antigua, bien oxidada y le falta muchas gradas, ¿no? Se ve que este lugar tiene bastante tiempo abandonado, ¿no? Así es que nada, este es el lugar que vamos a entrar cuando oscurezca para ver y comprobar la actividad paranormal que nos han dicho que ocurre acá, ¿no? Pero por mientras nosotros estamos haciendo una grabación por los exteriores y vamos a esperar que caiga la noche para poder entrar. Jesús, ¿qué expectativas tienes para hoy, para con este lugar? Vamos a ver si conseguimos por ahí una penumbra. Claro, lo justo. Vamos a rodear. Vamos a esperar que caiga más la noche, a ver qué sucede. Sí. Vamos a esperar la noche para entrar, porque de noche es donde supuestamente ocurren las actividades, no de día. Acercándonos a Halloween, a la fecha de Halloween. Por eso vamos a hacer esta grabación por el día especial de ese día, ¿no? Y podemos ver que hay un sótano bien terrorífico. ¡Hala! Se ve que el lugar está bien, bien terrorífico, ¿ah? No está conectado. Mira, ahí hay otra puerta, mira. ¡Wow! ¡Qué genial! Bueno, nosotros estamos filmando los exteriores del lugar donde vamos a entrar. ¡Wow! Y está todo acumulado de cosas, de objetos. Vemos acá abajo lo que son lavaderos, taza de water afuera. Todo está bidones, maletas de viaje, todo. Bueno, ey, suave, ¿qué fue eso, bro? ¿Qué fue, huevón? Vámonos de acá, huevón. Vámonos de acá, ni cagando me quedo acá. Bienvenidos a una aventura más del chat. En esta ocasión nos encontramos en Atevitarte. Hemos querido hacer una secuencia especial por lo que ya se acercan los días de Halloween. Así es que qué mejor que hacer una grabación en un lugar donde pena. Así es, justamente acá en este lugar nos han contado que pena. Estamos en una ex empresa de telas que manejaba una fábrica textil, ¿no? Y justo acá, por los años, hace más de 40 años atrás, por los años 80, pasó una desgracia en esta empresa, ¿no? Tuvieron un ataque, un atentado terrorista, donde murieron más del 80% de todos los trabajadores de aquí. Y desde entonces, esta empresa ha estado clausurada. Pero nos han contado y dicen que aquí pena. Por eso justamente estamos aquí, para investigar qué tan real es y para descubrirlo. La verdad es que estamos un poco nerviosos porque es la primera vez que vamos a hacer una grabación así de noche y en un lugar donde hay, dicen, actividad paranormal, ¿no? No sabemos lo que vamos a encontrar en el camino, no sabemos lo que vaya a ocurrir. Vamos a estar atentos y cuidadosos, yo temerosos obviamente, porque de verdad, ¿quién se quiere encontrar con un espíritu o con una actividad paranormal, ¿no? Así que, pero justamente nosotros estamos haciendo esto por ustedes, ¿no? Porque los queremos mucho, porque nos están acompañando y merecen nuestros mejores videos y nuestras mejores aventuras. Así es que nada, mi gente, sin más que decir, acompáñenos en esta nueva aventura. La verdad, todo está oscuro acá.
Voy a poner la linterna. No me alumbra mucho en realidad. Y estoy de verdad un poco nervioso. Porque no me gusta la oscuridad, en serio. Pero todo es por ustedes. Así es que nada, mi gente. Ah, pues vamos a ver qué descubrimos en el camino. Uy, ¿qué mierda es esto? Mira, han sellado una parte de la puerta, allá, mira. Veo un hueco en pisos acá. Ceres, área total 56.580.000 metros cuadrados. Todo esto es el plano de lo que era esta empresa, ¿no? Podemos ver allá un casillero de lo que era el lugar. No sé qué era, un módulo parece. Vamos por acá. Totalmente repugnante el lugar. De verdad. Es un olor insoportable. Peor que los peores que otros sitios donde hemos ido. Está insoportable. No sé, no puedo describirlo. Bueno, vamos a continuar. De verdad que cada vez que estamos entrando, siento un olor a putrefacto. Meado, suciedad, abandonado. Siento una mala energía, una energía muy densa. Hemos escuchado por partes ruidos, por ahí no lo sabemos, pero la energía que se siente es muy pesada acá. De verdad que estoy, va a ser mi primera vez, estoy nervioso de verdad. ¿Qué es eso, huevón?
Salgamos de acá. De todos los desechos que madera, mesa, sillas, todo. Pero ¿cuánto tiempo tendrá? No se ve absolutamente nada. ¿Qué es esto? Mira, un mega peluche grandote. Y antiguo, tremendo. ¿Cuánto tiempo tendrá abandonado? Mira, y se ve recontra terrorífico. A la cochera, que es lo que fue este lugar. Mira, aquí podemos encontrar una camioneta, mira. Una camioneta de los 80, mira. Policía Nacional, Escuadrón de Emergencia. Lote número 15, mira. ¿Cuánto tiempo tendrá este carro? Mira cuánto costaba el carro en ese tiempo, mira. 11.000 soles, mira. Mira qué es esto. ¿Escuchas esos ruidos de niños? Sí. Y acá estamos desolados, no hay casas alrededor. ¿Eh? ¿Hasta dónde llega eso? Mira, los pilares de aquellos tiempos. Hoy en día ya hecho añicos. Bueno, estamos entrando a la parte de la sección. Todo está, bidones,
las maletas de viaje y todo. Ey, suave, weón. ¿Qué fue, weón? Vámonos de acá, weón. Vámonos, vámonos, vámonos de acá, ni cagando me quedo acá. Bueno, después de haber escuchado ese ruido, se ve que no nos querían adentro. Nos hemos tenido que retirar y ahora vamos a subir al segundo piso donde estaban las oficinas para ver qué encontramos. Vamos. Mira eso, triple. Este es el urinario, mira. Vamos a ver qué es acá. Otra puerta, mira. Mira la puerta, mira. Una mancha roja, mira, de mano. Vamos a ver qué es acá. Casilleros antiguos, mira. Y aún queda un candado en la puerta. ¿Vale que me hago eso, güey? ¿Vale que me ha hecho un candado? Peligro, dice. Una piedra, güey. De Serra Martínez. No hay nada. Balde, no hay nada. Vamos, continuamos. Oh, estoy sudando, bro. Mira. Sudando frío, weón. ¿Escuchaste eso? Esto supuestamente eran las oficinas y dicen que aquí, en este lugar, fue donde ocurrió la tragedia, ¿no? El genocidio masivo de todo el personal de trabajo de este lugar. Puedes sentir una carga pesada acá, una energía pesada se puede sentir acá, o una energía de sufrimiento, de angustia, de pena. Se siente la presión en el pecho realmente, de que acá ha habido gente que sufrió bastante, ¿no? Y que aún parece que queda la energía de esa gente acá que no descansa en paz. Hasta podemos ver una puerta falsa, ¿no? Quizás por el, quizás acá hubo la explosión, se tumbó esta pared de acá y han puesto esta pared de triple, ¿no? Para sobreponer. Mierda. ¿Qué fue eso? Mira la pared.
patas de animales. Bueno, eso ha sido toda la aventura del Chá por hoy. Hemos pasado, de verdad que he estado muy tenso y muy nervioso porque es mi primera vez que entro a un lugar de noche justo donde pena. Creo que nadie en su sano juicio entraría a un lugar así, pero todo lo hemos hecho por ustedes, ¿no? Para hacer una buena grabación y que disfruten de este video, ¿no? En realidad me he atrevido, nos hemos atrevido a hacer esto a pesar de nuestros temores. Hemos visto un montón de cosas abandonadas, antiguas, todo el lugar descuidado. Olía mal por muchos sitios. Hemos escuchado ruidos, hemos escuchado a niños hablar cuando el lugar está despoblado y no hay nada de viviendas a nuestro alrededor. Escuchábamos ruidos de niños que nos llamaban. Hemos entrado a un lugar donde parece que no nos querían y ¡pum! Tiraron algo como diciendo váyanse, ¿no? Y nos tuvimos que ir, pues, realmente. Arriba también hemos escuchado ruidos y hemos sentido presencias. Hemos sentido en energía, en una energía que nos aprisionaba el pecho, nos comprimía el pecho y de verdad que me hacía sudar frío. No hemos podido ver nada, de repente nos han querido manifestar, pero sí lo hemos sentido realmente. Así que no se olviden de suscribirse a mi canal, darle un buen like a este videito si les ha gustado, darle un click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos y dejarme un comentario en la bandeja a qué otro lugar les gustaría que fuéramos a visitar. Así que nada, mi gente, nos vemos en la próxima aventura del Chá.